bienvenidos a este su canal Mamalona Dolls. El día de hoy vamos a estar sacando a esta bella muñeca de esta línea de Barbie Signature. La Barbie se llama Barbie Dragon Empress Doll. Y pues vamos a ver qué tal. La verdad es una muñeca que quería tener desde que vi que pudiese ser parte de esta trilogía. La verdad es que en fotos no me encantaba, pero quédense a ver qué opino de ella, si nos gusta, si no, si es más de lo que pensábamos, menos si se recomienda o no. Y bueno, empezamos por la parte posterior. Como les comentaba, ella es una trilogía de la serie Mythical Muse. Las otras compañeritas de esta chiquilla son pues la unicornio y la sirena. Pues comúnmente para los compas así les decimos. La verdad es que las otras no las tengo. Sí, en su momento pues, se me complicó conseguirlas. Y pues esta vez se me presentó esta chaparrita y dije, eres mía, te quiero desde el principio. Vámonos, desde allá. Bueno, el producto pues fue lanzado a inicios de este 2020. Nos menciona aquí que no hay más de 20,000. Entonces pues, bendito Dios, tenemos una de ellas. Si tú tienes esta chaparrilla, dale like, coméntame qué opinas. Vamos a ver. Y bueno, pues comenzamos. Esta es la muchachona, la muñeca. La verdad es que es muy bonita. A primera vista, híjole, los colores son muy sutiles, muy tenues. Estos colores pasteles que encantan, pero ahorita la vamos a escribir al 100. Viene con su blister, si la quieres exponer nada más así. La verdad que sí me gustaría, pero no hay video de Mamalona Doll si no la sacamos de caja. Para expresarles lo que se siente tenerlas en las manos y destruir esto. Entonces, vamos a empezar. Bye. Y bueno, pues ya después de un rato, la verdad es que este tipo de Barbies vienen menos amarradas a la caja. Sin embargo, nos dio menos complicación. Vamos a ver qué trae en sí el paquete, que es una base de las típicas Signature actuales. La muñeca, ¿sí? Y un par de alitas. Y pues vamos a revisarla a fondo y ver qué tal nos parece. Adelante. Y bueno, ya una vez en su base, pues vamos a comenzar por la parte superior. Bueno, tenemos este tipo de tocado, corona. Está muy padre, la verdad es que es muy interesante. Creo que es el match perfecto. Tiene ciertas defectos, como en la punta, no sé si se alcanzan a ver, tiene como ligeros toques de pintura. Siento que no está muy bien desvanecida la parte superior, pero realmente, híjole, no me importa mucho. Si nos vamos a ser muy críticos, pues por esa parte sí, sí siento que falló. Sin embargo, la neta es que sí le da ese toque dragonesco que, híjole, yo personalmente amo los dragones. Es una especie mitológica que me encanta. Y la verdad es que sí, sí me da toda esa esencia sutil de Barbie. Pero sí esta parte superior, híjole, me gusta mucho cómo se puede ahí observar. Continuamos con, bueno, en este caso las alas. Incluso tienden a ser transparentes, ¿saben? Eso le da un toque de realismo. Ahí se ve, me gusta mucho. Y tienen esta textura como reptiliana, ahí está. De reptilito. De este lado igual. Observamos y como les digo, miren, tienden a ser un poco transparentes. Vamos ahora con pues su maquillaje sutil, acorde con los colores, que es este verdecito pastel, ojos verdes, una mirada fija. La verdad es que es una muñeca seria, pero pues es que es la emperatriz dragona, o sea, ¿qué podríamos esperar? La verdad es que sí, me gusta mucho. Esos labios color durazno. La verdad es que en conjunto y honestamente van perfectos. Muy natural. Algo de esta nueva línea de Barbie, ¿no? Que sí, tienden a ser mujeres un poco más reales dentro de lo que cabe. Y bueno, ahora vamos a continuar con lo que es este corset torso. Que, híjole. Me gusta mucho. Es obviamente un material plástico. Me recuerda y nos recuerda un poquito a
Caballeros del Zodiaco, algo por el estilo. Tiene como estas, ay, no sé cómo decirlo, escamas de dragón. Y pues sí, igual, mismos tonos, hace juego con la corona. Este es rosadito y pues el verdecito. Está muy, muy bonito. Vamos a ver por la parte posterior. Y pues, vean. Tenemos estas, ¿qué serán? Escamas, púas, espinas, dorsales de nuestra dragona. Está muy padre. Me gusta mucho. Este corset, la verdad es que está muy bonito. Te alcanzamos a ver. Y pues vámonos a la parte de las manitas. Tienen este toque en sus manos. A ver si se alcanza a enfocar. Ahí está, tiene sus uñitas pintadas. Y una muñequera, pues con esta como cola de dragón. ¡Ay, híjole! Sí me ha sorprendido esta muñeca. Cuando la vi, les digo, soy un fan muy, 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 muy grande de toda la mitología de dragones. Y sí me gustó, pero como que sentí que le faltaban el punch. Viéndola en persona, es mucho más bonita. O sea, sí a lo mejor le pondría un 9 de 10, pero en fotos tal vez le puse un 6. Y aquí en persona me gusta mucho. Es una Barbie muy bonita, impone, es muy, muy grande. Y pues esa pose de emperatriz, dragona, mamalona, híjole, me encantó. Vámonos a la parte inferior, tal vez mi parte menos favorita. Siento que pudieron hacer más y he visto muchas opiniones de muchos coleccionistas que pues dicen lo mismo. Pero vamos, parte superior cargada, inferior menos cargada, ley de la física, entonces pues observemos. Tiene una falda pues en corte sirena, con esas, ¿cómo le diremos? Pendejaditas con brillantina, diamantina, no sé cómo le llamen ustedes. Siento que pudo tener más, o sea, es una Barbie y es la emperatriz dragona, métele más. Y siento que ahí faltó, pero igual, o sea, me gusta, pero vean acá abajo, o sea, una que otra, no me agrada del todo esa parte, no me convence al 100, pero me gusta. Y vamos, tenemos este forro, eso está, o sea, se nota de la línea Signature, bien hecha, sí, nada del otro mundo, pero bien hecha. Y pues vamos con los zapatitos, pues igual, unas patitas de dragón. Esos zapatos, tacones, sí me gustan. Están muy, muy, muy ad hoc. El estilo, excelente, perfecto. Normalmente, en las últimas Barbies que hemos observado, o si quieren ver por ahí los videos, pues los zapatos no tienen tanta relevancia, ¿no? Son sencillos, simples. En este caso, sí. Sí le meten ahí coco y eso sí me gusta. Y es lo que salgo de la parte inferior. Pues los taconcitos. Tirándole a bota, botín medieval. Feliz, la verdad es que eso sí me gusta, le dan ese toque perfecto, que ya en conjunto va, o sea, nos gusta, ¿sí? Ya en conjunto. Vamos a ver la parte posterior, como ya habíamos observado, pues lo que es el tocadito o la corona, las alas perfectas y el pelo. Bueno, también he escuchado que la calidad de este tipo de pelos al ser fantasía, pues no es la mejor, pero a mí me gusta. Honestamente está padre, está bonito. El color está bien, tiene una mezcla de colores entre blanco, gris, verde, incluso un poquito de azul. Se ve bien, interesante, original. Yo sí lo paso. Y pues es, como les digo, a mí me gusta. Barbies de pelo largo, híjole, ya tienen un punto a favor y ella lo tiene. Por ahí les digo, hicimos otros videos, vayan a ver, porque Barbies de pelo largo predominan en este canal. Pero sí, me gusta, aunque la calidad tal vez no sea la mejor, se ve bella y pues, miren, va a estar ahí velando por mis sueños, entonces no pido más. La parte posterior del vestido pues tiene esta cauda transparentosa, es como un tipo tul, que pues esto también es el material que está hecho el forro interno del vestido. Hubiera pedido tal vez una cauda más larga, pero bueno, les digo, dentro de todo pasa. Mis expectativas eran menores con esta chiquilla y la verdad es que, híjole, la superó.
Les digo, en persona es muchísimo más bonita. Si se les presenta por ahí, cómprenla. Yo la compré en una tienda departamental, pero pues ya vi que está en línea. A mí fue, pues la conseguí al precio en la que pues, todos la podemos encontrar, pero hay revendedores que la están dando al triple del costo. Yo diría que se lancen ahí por internet y busquen pues un precio justo o tiendas departamentales. Esta ahorita es actual, es la que estamos, o la que está promoviendo por ahí Mattel de Signature. Entonces, me gusta. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Les convenció? ¿Qué expectativas tenían? Si la tienen, ¿qué les pareció? ¿La volverían a comprar? ¿No la comprarían? ¿Les gustaría tenerla o no? Lo que sea que opinen de esta chaparrita, háganmelo saber. Será un gusto leerlos. Y pues como siempre, me encanta hacer este tipo de cositas para ustedes. Sugerencias en los comentarios. ¿Qué quieren ver? Saben que estamos desde Barbies actuales, contemporáneas, pues ya, de la old school, pero pues lo que gusten ver, se les complace. Un gusto tenerlos por aquí en Mamalona Dolls y nos vemos muy prontito.